Bienvenidos una vez más a este Por la Anécdota. Yo sé que muchos se estarán preguntando, ah, caray, todavía no es fin de mes, ¿por qué? No es el último martes del mes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están haciendo Por la Anécdota? Pero, a ver, sí, es correcto. ¿Nos escuchamos? Sí, sí, nos escuchamos. Pero sean bienvenidos. Ahorita les vamos a platicar un poquito por qué es este Por la Anécdota. Y es un Por la Anécdota muy especial, ¿no? Sí, yo creo que bastante. Bastante especial. Pero sí, pues antes me gustaría presentar a uno de mis compañeros de Por la Anécdota, que además ya es un compañero de otro programa. Sí, no, ya estamos haciendo aquí una mezcolanza, pero brutal. Sí, claro. Brutal una mezcolanza, que bueno. El buen Emiliano, o Emi, como lo conocen, de Bajo la Lupa, sí. Y ahora que ya estamos juntos en La Taquilla. La Taquilla también, es correcto, pues sí, híjole. Sin querer, un día. Está el día así como que. Un día bueno, está complicado, sí. por el clima, ¿no? Yo creo. Sí, el clima está así como que, pero sí, quédense. Hoy vengo de Amara. Quédense hasta el final del programa porque, híjole, va a estar, yo creo que todos los, por las anécdotas que hemos hecho, este es el, y esto que hemos tenido, pues, el de aniversario, cuando estuvo aquí la tía Veros, ¿se acuerdan? Sí. Que estuvo aquí, han habido, y hemos tenido muy buenos programas, pero este en especial es o va a ser el más emotivo, ¿no? Exactamente. Creo que lo puedo decir así. Pero, pues, yo por ahí ya están preguntando que falta alguien más de Por la Anécdota. Claro que sí, ahorita ya pero viene pues, corriendo porque la cabina ya saben que es muy grande y mide como 40 metros. Nos perdemos aquí, ¿no? Nos perdemos. Entonces, como nos está ayudando en producción, tiene que recorrer 40 metros. Entonces, ahorita ya viene corriendo desde la sala principal de control hasta aquí. Sí. Y bueno, en esta ocasión ahí está ya va a pasar el buen Dieguito, mejor conocido como Dieguito, que en esta ocasión vamos a tener en medio. Ya, caballeros. Por favor, haga su aparición. Aquí viene. Porque justo creo que es, ya lo decía Emi, primero que nada, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias. Adelantarme. Podrán notar que todos venimos de blanco y negro. Perdón, rojo y negro. Sí. Ah, perdón, es que estoy viendo en. Sí, está como que. En edad veros. ¿Qué? Entonces, saludos a la tía. Que no se la pierdan al ratito porque va a tener un programa especial por única ocasión acá en el estudio a las 5:30 de la tarde. Sí. No se la pierdan. Va a estar por aquí con una gran invitada que van a estar platicando de un evento que es el día viernes, por ahí algún movimiento de chicas. Entonces, pues no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que decía el buen Emi, es un Por la Anécdota diferente, o va a ser un Por la Anécdota sí, diferente. Definitivamente. Es un Por la Anécdota, yo creo que decía Emi, muy emotivo, pero ¿quieres decirlo tú o quieres que lo diga yo? No, pues, pero no. Pues lo dejamos para el final, ¿no? Mientras ¿lo quieres dejar al final? Sí, yo creo que el cierre, ¿sí? El cierre está, okay. Está como que ahorita van a saber la noticia, mi público que nos está viendo y escuchando. Y miren, no traigo mis lentes, entonces no enfoco muy bien. Y dos, como que siento que me veo muy despeinado, entonces una disculpita, yo que traía mi gorra de Mara, pero me la quité porque ya me dio calor. Sí. Entonces, pero bueno, ¿qué tal se la pasaron en estas vacaciones, chicos? Porque, bueno, creo que todavía la escuela primaria y secundaria creo que todavía no entran hasta la próxima semana, me parece, ¿no? Correcto, al igual que yo, también entro la próxima semana. Sí, yo también. Ah, sí, entra en la próxima semana. Sí, solo creo la UNAM y algunas demás entraron el lunes. Esta semana, ok. ¿Cómo sí. Bueno, ¿qué tal se la pasaron sus semanas? ¿Comieron carne, pecadores? Sí. pues. ¿Qué tipo de carne? Bistec, ah, longaniza, sí. ¿De qué a qué te refieres? Ya no hay de esas carnes, hombre. En mi vida, no. Ay, okay. Sí. ¿Y tú? No, yo sí comí marisquitos el día jueves. Saluditos
a los que fueron con nosotros el día jueves, que fuimos a desayunar, a comer, okay, a almorzar. ¿En vez de ir a Isla? Sí, porque la verdad es que alguien me citaba bien temprano en mi único día que descansaba. Pero iba a valer la pena. O sea, dije, todavía pues un sábado, dominguito. Yo creo que a lo mejor el domingo me doy una vueltecita por allá, yo creo. Okay. Yo creo que me voy a dar una vuelta por allá tempranito porque sí, sí prometimos subir. Pero bueno, no, fíjate que no en casa de todos ustedes. Muchas gracias. Hacemos como, o sea, no seguimos la, tratamos de seguir la tradición, a veces no se puede por cuestiones de que a veces sube demasiado el pescado o obviamente el pollo. Entonces, a veces, cuando se puede, pues sí tratamos de hacer como toda la vigilia, que era antes los viernes, y ahora que es jueves, viernes, y ¿sábado? No, sábado ya se come carne, ¿no? Sí, ¿no? Pues es sábado de gloria, no sé. Domingo de resurrección. Bueno. Bueno. ¿Se mojaron el sábado de gloria? No. Pues obviamente, no se debe desperdiciar el agua. Deja de eso, uno ya entra a la edad en la que se moja ya, le da el catarro, veme. No me moje, ya tengo el catarro, hijo, imagínate si me mojo. No. No, ya no están. Ya uno ya no está en esa edad de andarse mojando. Ya uno se moja y el catarro ya le parece a uno COVID, porque ya no dura más de 15 días. No, pues ya no. Ok, ok. ¿Tú te mojaste? Porque llovió un poquito, pero no porque me mojaran. Sí, oye, eso se hacía tradicionalmente cuando trabajaba en el segundo dínamo. Ahí sí me tocaba. Oye, río me tocaba ahí. Que déjame decirte que eso es bien tradicional ahí en los dinamos, que vaya la gente que vaya lo mojan. Te conozcan o no, te mojan. A veces, ahorita ya se respeta más porque como ya facturan, ya se ponen al brinco, o sea. Es que señoras, me tocó una vez que pasé por ahí. Y mi tío, recuerdo que me dijo, suban sus vidrios si no quieren que los mojen. Y mi tío dijo, sí, y mi tío dijo, porque aparte, aunque no te conozcan, te mojan con todo el carro. Entonces subimos y sí nos aventaban el agua. Pero pues no entraba, ¿no? No, ah, claro, y aparte deja de eso, íbamos súper lento porque enfrente de nosotros iba una pipa de la alcaldía mojando a toda la gente. No. Con aguas residuales, obviamente. No, es cierto. Toda infestada, pero ahí estaban. Pero lo que voy es que eso me, o sea, me llegó a tocar a mí. No sé si aún se sigue haciendo esa tradición. Que yo sepa, sí, pero ahorita como hay escasez de agua, a lo mejor no llevaron pipas, pero eso lo hacen más en la cañada. Ok, ok. ¿Y? Sí, porque no pasa la pipa en el segundo dínamo, está chiquito ahí para que baje un camión de eso. Sí. Bueno, veo mucha gente conectada y me da mucho gusto, entonces compartan el video, platíquenos qué comieron ahora en su cuaresma. Que interactúen, ¿no? Que interactúen, qué comieron en su cuaresma. Quédense, por favor, todo el programa, quédense y pues, no, o sea, sí, pero a la vez no, o sea, sí. Pues ya saben a lo que uno nos se refiere, ¿no? Pero bueno, ok, fíjate que, no sé, ¿ustedes qué comieron en Semana Santa? A ver, platíquenme. Bueno, llevaron carnitas, por supuesto. ¿Es en serio? Es que están más baratas. En esa fecha están más baratas en sábado. En sábado. Bueno. Pero el viernes, no. Decía yo fui a mi abuela que se perdona porque estás trabajando. Exacto, pues tenemos que elaborar. Okay. Si no, no se factura. Okay. A ver, pero bueno, factura. Bueno, yo tuve que ir a elaborar desde el jueves santo. Okay. El jueves, pues bueno, como buen campeón, en una mañanita así normal. Hacemos un montón de huevos así estrellados. Hicimos un montón de chilaquiles, y a chilaquiles con huevo encima, cebollita, crema. El jueves. Ok, muy bien. El jueves. Ya el viernes fue un desayuno un poquito más normal, sopita, ¿cómo se llama? Ceviche de atún. ¡Ay, qué así, rico! Con tostaditas, toda la cosa. Ya el sábado, ya comemos carne, pues sí, longaniza, bisteces, tacos de longaniza, sopes de longaniza, campechanos, así, ¿no? Ok, demás. Y ya el domingo, barbacoa. ¿Domingo de resurrección? Domingo de resurrección, sí. Que por cierto, me cayó mal la barbacoa, estuvo horrible. Ese mismo domingo, no, bueno, ya era lunes a la 1 de la mañana. Desperté, ¡ah! Ya se imagina. Es lo peor, cuando sí, así un, ya un ni pude dormir, padre, porque... Sí, no, quedé ya todo. Sí, no, te llega en la madrugada. Y quién sabe por qué fue, pero bueno, no creo que haya sido por pecador, porque pues trabajamos arduamente. A lo mejor, pues a mi primo le dieron lo rezagado que no se vendió y... No, es que ¿sabes qué? La barbacoa y las carnitas sí son de mucho cuidado, sobre todo por la grasa. Sí.
Y entonces, pues si no bueno, como si podrán ver, uno que casi no come grasita. Ah, no es cierto. No, sí como grasa, pero no sé qué tenía esa grasa. Sí, seguramente estaba como muy pasado, tenía sí, mucho estaba... condimento el consomé o la carne y luego a veces... Es que no era consomé, de hecho estaba muy seca la carne, pero a lo mejor yo pienso que... Ya estaba muy... La cocieron en la en el aceite muy... Es que hay que saber hacer. Muy rezagado. Sí, no, sí, claro. El, aceite requemado de varias veces. Pero bueno... Don Panchisco, ya dice, comentó. Yo todos estos días estuve comiendo carne, desde carne enchilada, hamburguesas, tacos, buche y barriguita. Ah, esos y tacos ese, de buche no en Enepil, Don Panchisco. Ese Don Panchisco no, es, pero sí. No, pues es que... Carnívoro, pues ya, carnívoro. Debo de admitir. Si no, no se quería llevar a la diva salvaje. Sí, no, se sabe, Don Panchisco. Es... O sea, ¿de qué carne estamos hablando? ¿De qué hablan ustedes? Es o sea, carnívoro. Aquí él especificó, perdón, especificó carne enchilada, hamburguesas, tacos, buche y barriguita. Es pero que barriguita ya, en, o sea, es diferente. Una cosa es panza y otra cosa es barriguita. Es carnívoro, Don Panchisco, es carnívoro. Es que déjame decirte algo. Después de que conociste a Diva Salvaje, dime si no la está describiendo ahí. Óyeme. ¿No fue la que fue la semana pasada el Super Sushi? Sí, sí. No, Don Panchisco. Dejó abollada la mesa, cada rato estaba golpeándola, ¿no vieron? En el video lo podrán notar. Hasta en el sonido del micro. Pero bueno. Híjole. Ok, pero entonces a Diva Salvaje, ¿qué? Bueno, ok, ya. Se la comió Don Panchisco. ¡Oh! Neta, Don Panchisco, neta. Usted con Diva Salvaje, no, man. Bueno, no me lo puedo pues creer. Es que igual y le gusta que le hagan la hurracarrana a Don Panchisco. La hurracarrana, sí, ¿no? Que le salten desde la tercera cuerda a Don Panchisco. Le gusta que le salten. Sí. ¿Qué le sí, sabe? No. Pero bueno, tú, Emi, ¿qué comiste? Pues igual, pescadito. Ah, o sea, sí hiciste la cuaresmita. El jueves, el viernes creo que fue pollo, si no mal recuerdo. Y ya el fin de semana, pues sí, ya. Ya la carnita, ya. Las hamburguesas, cómo no. Sí, ya una carnita, y el domingo, pues, igual, barbacoita también. ¡Ay, qué rico! Pero, sí, porque ese sí tenía que ser resurrección, porque... Domingo de resurrección. Sí, sí, claro. Es que sí, es como, yo creo que, no sé, la gente que nos está viendo, coméntenos, pero creo que sí se vuelve un poquito complicado lo que son esos días santos, porque es cuando más se te antoja la carne. Con sí. todo respeto, o sea, se te antoja más las carnitas. Suben los precios del otro y baja el del otro. La verdad es que sí, por ahí en casa compramos pescado el lunes de la semana pasada y fue así, no sé, sin mentirles, estaba el kilo de filete como en 180 y algo más o menos. Okay. Y para el jueves ya estaba en 240 y qué orilla. Dije, ¿qué? Espérame. Que es de oro, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué trae, no? ¿Qué, sí, ¿con qué no. me lo...? O sea, ¿con esto ya no peco? ¿Me libro de pecados o qué? Sí, no, o sea, yo sí dije, ¿qué? Deme dos, yo dije, no, bueno. Ya contestó Don Panchisco, dice que él respeta las carnes que son del Isra. ¡Ah! ¡Oh! Claro. Pues ahí compártansela, pues. Sí. Isra no es envidioso. Se ve que son puercos, entonces compártansela. ¿Sí o no? Se sabe, pues, se sabe. Se sabe. Se sabe, Don dijo Panchisco, la diva pues, salvaje, se sabe. Pues ahí entre los dos, pues ¿a poco no pueden entre los dos con la diva? Pues, yo digo que sí, es más, la diva va a pedir un tercero porque no va a poder con ni eso. Ni para el arranque, ni para el arranque va a alcanzar con la diva. Pero bueno, es que sí, la verdad es que sí cambia muchísimo, regresando al tema, el cuestionamiento de los costos. Yo el viernes, el jueves, bueno, les dije que comí como camaroncito. Y luego la tarde fueron enchiladitas de mole. ¡Oh! Pollito. ¡Qué rico! Sí. Pollos, carne. Y además, no, sabe. Pero además, así, molito de Oaxaca que trajimos Que trae chocolatito. Sí, no, sí. Una ay, cosa brutal. Brutal. El viernes, ¿qué comimos? El viernes, imagínense qué tan grave está esto que no me acuerdo. Ya me acordé, hicimos atún. O sea, fue como, vas a hacer un atún, así, simple y sencillo. Y ya. Y el sábado sí, ya dijimos, rompemos. Dieta. Ya, Dios ya está resurgiendo en el mundo, ya. Vámonos. Todavía no todavía no resucitaba, pero pues ya. Sí, el rezo fue al tercer día. Y desayunamos sí, huevito y ya a la tarde sí hicimos unas costillitas y ya. Dijimos, eso estaba perfecto y taquitos y todo bien. ¿Se han preguntado cómo es que, o sea, se han dado cuenta que cada año las fechas, cuando, por ejemplo, tú cumples años, por ejemplo, hoy en martes, el próximo año o se adelanta o se atrasa, sí. Entonces el próximo año caería tu cumpleaños en lunes, pero se han dado cuenta que siempre en Semana Santa,
el sábado de gloria cae en sábado. Pues porque es sábado de gloria y la acomodan, hijo. Sí, mira qué buena. Era para que rieran tantito. Qué buena pregunta. Una disculpita, ¿no? Antes que nada. Saluditos a Luzana Cabrera, que ya nos está viendo y nos dice, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿tú cómo estás, Luzana? Siempre bien, nunca y bien. Y ya somete a Panchisco porque anda de puerco con Diva Salvaje. Sí, no, ya. Mano es un firme, hombre. Mano dura con... Mano firme, sí. Panchisco necesita mano firme. Sí, no, ya. Panchisco que lo pongan en cintura a don Panchisco. Sí, ya. Que lo metan en cintura porque no, ya se está destrampando y pues no, como que... Aquí dice... ¿Qué le pasa a Diego? Ya dice, sé. Yo la verdad no guardé la vigilia, comí bisteces y carnitas molida. Ok, muy bien. Ay, qué rico. Bueno. ¿Qué le pasa a Diego? ¿Por qué? Siempre estamos bien. Es que anda. Andamos sensibles. Sí. Anda sensible. Sí. Espérense es al final del programa. Es que ahorita lo que decía Luzana, yo creo que es que de verdad sí pasa mucho. Que de hecho cuando empieza ya lo de la cuaresma, sube mucho el pescado y todo lo demás. Bueno. Entonces la verdad es que a veces, o sea, por más que uno quiera seguir la religión y respetar como esa parte, la verdad es que no se puede y no se presta porque pues no te da... Aunque el sábado de gloria, quién sabe por qué cae en sábado de gloria, no se puede, ¿no? O sea, cae en viernes, sábado de gloria, ¿no? Entonces. Caray, qué duda. Ah, fue una muy buena, ya. Sí, no, sí me dejó pensando, duda existencial. Ahorita que se ha puesto mucho de moda que ponen no sé si lo han visto en TikTok, en Reels de YouTube y eso, que está una persona asomándose en el espejo, pone una hoja de papel y pone un objeto atrás de la hoja de papel. Okay. Y dicen, ¿cómo sabe el espejo lo que está atrás de la hoja de papel? Ah, sí, cierto. O sea... Que tapa la hoja, tapa y cómo es que si el objeto es más chiquito que la hoja, ¿cómo sale? Exacto. No tengo TikTok. ¿Quieren aquí que se los expliquemos? A ver, usted que es el maestro. Retrayendo de vuelta un poquito. Pero en los reels del Face o del Insta te puedes... Ahorita te lo mostramos. Claro que para ponerte en contexto. Pero primero aquí lo vamos a explicar. Es que no soy chica millennial, una disculpa. Recordando un poquito, contándote temas. Uno ya es generación Z. Ah, sí, cierto. Bueno, nosotros somos generación K. Según, ¿no? Se dicen, pero... Pues vean los chistes que se ha visto. No, la de Cristal ya es del 2005, 2006 para... No, del 2003 para arriba. De hecho son desde el 2003. De hecho son desde el 2000, porque se supone que van de los 90 a los 2000 y de los 2000. Del 6 para acá, dejémoslo en el 6. 2001 en realidad sería. Si es de 90 a 2000 y luego de 2000. Bueno, ajá, ok. Está que el espejo, la hoja blanca y el objeto. La hoja tapa y por qué. Haz de cuenta que están en el espejo, ponen una hoja blanca de papel. En el espejo. En el espejo. Es correcto. Obviamente se refleja la hoja. Ok. ¿Bien? Pero después, atrás de la hoja, sostienen la hoja con un objeto, lo que sea, un celular, un patito de hule, lo que sea. El chiste es que se asoman hacia un lado del espejo y en el espejo se refleja lo que está atrás de la hoja. Pero si el objeto no está enfrente exactamente directo del espejo... Bueno, pero porque existe una transparencia, ¿no? No, la hoja es blanca, no es transparente la hoja. No, pero a lo que voy es que existe una transparencia en el aspecto de que la sombra es como aquí, se ve tu sombra. Ah, sí, pero por ejemplo, si yo pongo... Haz de cuenta, se ve la sombra de mi cabeza. Ajá. Pero si yo pongo mi celular, no se ve la sombra del celular. No. Entonces es lo mismo que está pasando ahí. Ajá, que porque sí se ve el... Ajá. No, no, ¿y de qué? El chiste es que aquí ya viene la respuesta. Todo viaja, el espejo funciona debido a la luz. Okay. La reflexión de la luz rebota y por eso es que podemos ver lo reflejado del espejo. Oh. ¿Ok? Ahora, si nosotros ponemos la hoja justo enfrente de nuestra vista, no vamos a ver el objeto de atrás. ¿Por qué? Porque pues no se está reflejando. No es la visibilidad. No está llegando la luz que rebota obviamente de la luz al objeto, a nuestros ojos y de nuestros ojos al espejo. Pero si te has dado cuenta, en el celular lo ponen de costado y ya se ve el objeto, porque está reflejándose la luz en la lente del celular. Sí, como un triángulo, ¿no? Exacto. Entra la luz, se refleja y refleja el espejo y el espejo la rebota. Por eso se ve el objeto. No quiere decir que sea magia o que el objeto sepa, que el espejo sepa que hay un objeto ahí. No, es nada más reflexión. ¡Vámonos! ¡Ay, bravo! En el dato del día de hoy.
Muchas gracias, muchas gracias. Dice usted por aquí, Luzana, desde que Panchisco se junta con alguno, se me quiere salir del huacal. ¡No, pues no, regreso! ¡El huacal! ¡Regrésame! ¡Firme! Ahí. ¡Manda firme un cachetadón! ¡Órale, regrésate al huacal! Un cachetadón guajolotero de esos que... Exacto, un cachetadón guajolotero se agradece a tiempo. Se agradece. Cámara, don Panchisco, póngase pilas, porque si no, ahora sí, póngase pilas, don Panchisco, porque no. Dice, no, ya no. Se creen mucho porque ganaron los Pumas, pero mis Chivas también está. Ganaron. Claro que sí, mi turco arrancó con victoria 3-1, ¿eh? ¿Ganaron luego, los Pumas? Por supuesto. Pues sí, pero ¿a quién, diles, a quién? ¿A quién le ganaron? Al poderosísimo Atlético de San Luis. Ah, no manches, esos quién los conoce. Esos los hemos enfrentado aquí abajo. Equipa. Oh, ya, vámonos, se acaba el esto. No, oye, que por cierto, paréntesis, qué mala onda de Tigres. Tigres está por la calle de la... Ya, mira que le ganara el Mazatlán, que es el último lugar de la tabla. Ahí está. Y nosotros por ganarle al Atlético San Luis. Eso, la verdad. Pero el Atlético San Luis ni siquiera está en la tabla. ¿Cómo no? En la parte de abajo de la tabla, pero está. Atrás de la tabla, no es cierto. Pero está. Entonces, no, pero cuidados, sí. Yo se los dije y se los sigo advirtiendo, esos Pumas con el turco, el próximo torneo, miren, ya este estamos ya. Estamos esperando para el próximo. Este ya no nos va a dar, pero el próximo. Pero sí, yo creo que hay que reconocerle al buen turco que la verdad es que se vio la mano. Señor, se vio claro, ahora sí, entrenador. Y que me van a amonestar, bueno, a castigar al buen Tuca, ¿no? Al Tuca por andar ahí de hablador, el Tuca que... Tuca, te amo. Ya sabes, el Tuca es así y pues... Tuca, quiero que seas mi abuelito. Sí, no, ma. Quiero que sea mi abuelito, sería bien chido de abuelito. Por ahí saludos a Julio que conoció al Tuca Ferrer. Ah, sí, a Julio que conoció a Julio. Al Tuca y se tomó su fotito. ¿Por qué no se conecta Julio a los programas? Oigan, ah, sí, es que me dijo que quería venir. Le dije, no sé, necesito preguntar. Y ya no le contesté. No sé por qué. Pero, ¿cuándo quería venir hoy? Es que hoy mismo renunció a su trabajo. ¿Qué? Sí. ¿Por? Caray, ese era. Como que las renuncias. Digo, las renuncias andan, pero sí, bárbaras. A todo lo que da, caray. ¿Qué está pasando? Bueno, cambiado de tema un poquito. Estaría, bueno. Muy buen entrenador, dice el señorón, felicidades. Gracias, sí. Señorón, que lo admite. Y miren, sí, este equipo. Sí, la verdad es que yo creo que el turco es muy buen entrenador. Yo creo que... ¿Y si es turco? Es de los... No, es argentino. ¿No es de Turquía? Ah. Yo creo que es de los pocos extranjeros que me atrevería a decir que conoce el fútbol mexicano. Por supuesto. Y la verdad se ve de su mano, así que... Pumas, ojalá lo sepan aprovechar. Con este señor vamos a traernos la octava a casa. Vamos a ganar la octava estrella, señores. No, Chivas iría por la catorceava. Mis Chivas ganaron y vamos, señorón. Necesito apoyo. Paunovic ya pasó de moda. Ahorita lo que está trending topic en redes es el turco y mis Pumas, ¿eh? Nada de que Paunovic y las Chivas y eso. Como que no jala, no pega. No creo, porque tus Pumas van a pasar el repechaje. Oh. Vas a ver, vamos a clasificar. Y del repechaje nos vamos a ir a la liguilla. Y yo creo que hasta ahí llegamos. Pero el próximo torneo hablamos. La verdad yo veo la final Pachuca. Que anda muy fuerte Pachuca. Entonces, sí veo América. No, América no veo, sí lo no veo dentro de los cuatro. ¿Por qué? Porque les están ayudando. Bueno, puede ser. Pachuca, América. La final va a ser... Monterrey Toluca. No, yo creo Monterrey Pachuca, ¿eh? Ya ven, el don Panchisco. Mohamed es capaz de llevar a los Pumas al campeonato del próximo torneo. Por supuesto. Del próximo torneo. Ahorita pues estamos hablando de este. Pues ya, este ya acabó prácticamente. No tengo yo aquí el campeón. No estoy viendo quién es el campeón. Ya acabó este prácticamente. Ya. No, se viene el repechaje, liguilla y ya. Adiós, este siempre torneo. Siempre y cuando. Este torneo no ya fue. No me cansen a mi Mohamed. Este torneo ya se fue, vamos a planear ya el siguiente, vamos a entrar ya en el siguiente y ahí sí, van a ver lo que es bueno. Bueno, regresando un poquito al tema inicial, porque ya, como les encanta el fútbol aquí, ¿no? Digo, bueno, yo lo que había escuchado bien ya como tal, lo de vigilia, no significa que no puedas comer carne, al contrario, en esas épocas era un gusto comer carne, porque pues era una época muy pobre. Entonces, ¿por qué la religión dice que si comes carne es como si estuvieras comiendo a Jesucristo? Es que se refieren un poco más como que a que cometas pecados. O sea, por ejemplo, híjole, que seas malo con la gente, que te pelees con la gente. Híjole, tienen tiempo. Que cometas actos ilícitos ante la sociedad.
O sea, ahí yo creo que ya entrarían violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, todo eso. Que no hagas toda esa clase de cosas en esa época. Ok. O sea, cuando en realidad debería ser siempre, ¿no? Que te portes bien. Sí, no, claro. Que no que dejes de comer, o sea, ¿cómo crees? ¿Qué tal? ¿Cómo le habrá hecho al pobre carnicero? No tenía que comer y tampoco tiene que vender porque no hay, o sea, no se puede. Uh-huh. Como que ahí influyen cosas malas, ¿no? Sí. Entonces, no, es simplemente que, pues, no cometas pecados, seas buena onda, no robes, no insultes, no ames a la esposa de tu amigo, o sea, cosas por el estilo, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, el noveno mandamiento. Los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. El noveno mandamiento. Exacto, esa rola es la buena. El chiste es que a eso se refiere la vigilia, no a que está prohibido comer carne. Pero es que acuérdate que la iglesia es compuesta como un poquito de esa parte. Entonces, como que de repente, como que lo dicen así. Oigan, y ya vieron, hablando de la iglesia, ¿vieron cómo ahora el papa salió así con sus chamarras acá? Las poderosas. Con todo el flow. No salió con sus chamarras. Es un fotomontaje. No, sí. Pero sacó como una tipo, no sé, así. Mejor, ¿sabes qué es lo que hay que hablar? Que sí. Hay una imagen que se está haciendo viral donde el Papa está saludando justo al Papa de la Iglesia Satánica. O sea, Francisco. Sí, hay una imagen. Papa Francisco. Mira, es más, hasta, bueno, ahorita no lo podemos poner, pero la voy a subir a la página de Francisco. Ay, Dios mío. Oye, oigan. Señorón, por favor, vámonos. Vámonos con otra rola, caballero, usted es otra, a ver si le gusta a Don Panchisco. Don Panchisco, ¿a usted le gusta Iron Maiden? No, ya pasó Iron Maiden. Póngate otra. Bueno, sí. Don Panchisco, ¿a usted le gusta Pink Floyd? Mejor TQG de Shakira. Oh, chale, está bien. Es cierto. ¿Cuál quieren? ¿Cuál? No, sí, una más moderna. ¿La de Cartel de Santa, la que te gusta? Bichi. ¿Sí, esa? ¿Por qué no? Ok. Está bien. Pero sí, así las cosas. ¿Qué te pasa, señorón? ¿Qué pasa? Tranquilicen al señorón, por favor. Ya siéntenlo, señorón. Que saludes al señorón porque siempre me saluda. Siempre, aunque estoy molesto, se conecta tantito a los programas, pero ahí siquiera deja huella. Al mío de repente, o sea, un martes sí, un martes no. O sea, como que cuando hablo de Chivas, sí, se conecta, y cuando no, ahí se queda. Oigan, pero sí es cierto, bueno, regresando a ese tema, la neta es que sí vi al cardenal o papa de la iglesia satánica. De hecho, no sé si Francisco fue a la iglesia satánica. Ahí es donde uno dice, pues, qué incongruencia, ¿no? Y están así a saludar. Están pues, ¿no has oído que dice ama a tu prójimo? O sea, no, pero, pues, o sea, como que no hay... O sea, la mira, si quieres, mándala por WhatsApp y ahorita la pongo. Esperen, es que déjenme encuentro, porque... De hecho, etiquete, aquí está, mira. Entonces, sí, ahí como que... Mira. Como que también es fotomontaje, ¿no? ¿O a poco así se disfraza el carnal? Pues supongo, ¿no? Pues son satánicos. ¿Qué quieres, hijo, que salgan? Chi, pechi. Lo que le digo, ¿dónde está la congruencia? O sea, ama como que no prójimo. Puede... Hasta hay una donde está Jesús y el diablo echándose fuercitas, o sea, pues sí también, ¿no? ¿Qué dice el señor? Ya no dice nada el señor. No se sienta, señor, no lo estamos regañando, nada más que pues, cálmese, señor. Relájese. Pero bueno, pues ahí está, ya se las enseñé a mis compañeros en causa, y pues sí, la neta es que está... Está raro, fíjense que sigo también un canal... Que hablan como de muchas cosas así, de repente sobrenaturales o cosas que... Extranormales. Exactamente, o que tienen que ver como con las vibras y todo este tipo de cosas. Y justo este, pues este entrevistador daba justo a una bruja. Disculpe, es que Panchisco pone, también me toca pecar y sometimiento con Luciana Cabrera. No, a ver, no... Les digo que es puerco. No se descarrilen. Señores, por favor. Ya no están en edad. Ya la cadera se disloca. Bueno, se disloca la disloca. Eso. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡No manches, señora! ¿Qué dice? Le voy a dar su vigilia a la B.
Ya, ya, sienten esos señores, por compórtense, favor. Compórtense, por favor. Nada más, es un programa familiar. Es un horario familiar, estamos platicando bien y... Pero aparte todavía se vengo manejando, no manches, señor, pero bien que tenía tiempo de andar escribiendo. ¡Exacto! ¡Va a atropellar a un cristiano! Que va a dar la vigilia. Son bien puercos, don Panchisco, ya se le soltó. Ay, cálmese, don Panchisco, de verdad. Tranquilícese, por favor, no se altere, no se ponga... Mejor dígale a Mariana Bons Cabrera que se conecte también, por favor. Sí, sí, haga otra comparta cosa. Comparta el video, algo diferente, sí, por favor, sí. Porque... Compártanlo, porque este video se tiene que hacer viral. Por favor. Y... Los más que se puedan conectar. ¿Qué le pasa al señor? Pero bueno, saluditos. Están como que muy... Están muy locos, ¿no? Con están... la tía Veros, o sea, bueno, pues sí. Es que sí, ya la traen de bajada la tía, ¿no? Sí, ya, ahorita, ya creo que ahorita mismo no les esperó. Les voy a mandar una verita. Espérate, no les llegó su verito. Voy a mandar un meme. ¿No les llegó su verito Tlaloc para las lluvias? Ay, Dios santo. Y miren, funcionó, se quitó el agua, se quitaron las lluvias, entonces... Tengo que demostrarle a Luzana Cabrera López que no se me disloca la carne. Ay, ya no podemos, se acabó. Esto se salió de control. ¿Cada quien, Bueno, qué bárbaros. Manolo, Mari. Aunque con la canción se inspiraron y empezaron a. Budín. No, de veras. Cada quien. Papá, se sube a la Vicky. ¡Oh, no más! ¡No! ¡No, ya! Censuren a don Panchisco, por favor. Ahorita. Lo va a tener que bloquear, don Panchisco. Ahorita, ahorita que todavía tengo el poder. Bueno, sí. Pero bueno, contrólense, por oigan, favor. Oigan, también quiero mandar un saludito rápido, breve y muy rápido. Es que no me sale. Un Enrique Cruz en silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos... le van a romper las piernas? Ya. Ya traen aquí su propio show, su propio programa. No, qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? También lo tendré que bloquear, lo siento. Ahorita les va a llegar. Y es que está bien chido su avatar, sí está pelón. Digo, Bueno, ese ya está más bonito. Saluditos, bueno, rapidísimo, saluditos a Carlos Eduardo Reyes, mejor conocido como Charles, que dijo, te voy a ver rapidísimo cuando esté en el... ¿Es el gran Charles? El que conozco como Charles. Oye, amigo. No es cierto, ya. El buen Charles, que ahorita anda trabajando, anda en la trabajación, y me dijo, me voy a conectar un ratito ahí. ¿Porque hablas norteño, anda en el norte o qué? Sí, voy a traer mis audífonos. Entonces, saluditos al buen Charles. Te mando un abrazo, amigo. Saluditos. Y gracias por estarnos viendo. Y saludos, Charles. Dice por ahí el buen Enrique, ay, Dios mío, sí traen su propio improperio y programa. Puros improperios con estos señores, ya la edad, Ya la edad no les da para más. Ya se les alborota bien gacho la canica a estos señores. Luzana, a los de 40 para arriba. Luzana, haz algo, endereza a ese hombre. Lo tienes ahí, métele. Endereza después de la dislocación de cadera, endereza-lo, Luzana. ¡No! Porque... o sea, todavía ponías a que se disloque la cara. Bueno, seamos realistas, seamos objetivos, a lo que vamos. Entonces, el Papa Panchisco. ¿El Papa Panchisco, sí, cierto? El Papa Panchisco también siente que puede dislocar la cadera, pero... No, es que él ya está mayor. Que por cierto dicen que está muy enfermo, ¿no? Está grave ya. Todos los papas están enfermos en diferentes grados, ¿verdad? Pero están enfermos. Si es que ya los eligen. A uno les gustan los niños, a otros se dislocan las caderas. Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, el único papa que recuerdo que fue el que más sufrió hasta donde yo me quedé, pues fue Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo creo que... Juan Pablo también tuvo ahí sus secretillos y todo, pero... Fue el más mejor portado. Ajá, pero exacto, fue como que el que le tocaron, dirían por ahí, todos los chingadosos, porque tuvo que reparar como toda la mierda, dicen por ahí. Él se encargó de derribar el muro de Berlín. Que muchos habían dejado, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero yo creo que sí fue como el más conocido, fue como el que más le tocaron los ataques, pero... De los que más duró, y yo creo que el de los que más ha querido a México, ¿no? Sí, sobre todo es el que más... Ya se hizo figura aquí en México, ¿no? Creo que ya lo hicieron santo. Ya fue hecho santo. Ya es santo. Sí. De hecho, en la Basílica de Guadalupe pueden ir y pueden comprar su medallón. Creo que es de plata. No sé cuánto valga, pero lo venden en la Basílica de Guadalupe.
No sabía. Hay que ir un día a la villa. Nos vamos un día a la villa con un nopal en cada rodilla. Yo prometí esa manda porque ganó Argentina. No, güey, que sí, si no lo cumples va a perder o se muere Messi. No, o sea, nada más de eso. No, imagínate qué penitencia. No, pero de aquí hasta yo creo allá. Que sí estaría interesante irnos todos a la villa caminando. Es que dice que la gente es muy amable, que no sé si caminando, que pero te dan comida gratis. Pero vamos a la villa, pues nomás a oír caminando, misa. ¿Caminando? No, yo llego en carrito. No, muchachos. Caminando. ¿Cuánto te haces caminando de aquí a la villa? Como unas 4 horas. No, neta. Oigan, que por cierto. Neta, ¿no? No nos da. Esta es una exclusiva. Para los chalmeros. Que ya. No, yo sé que cada persona o cada... bueno, mucha gente o muchos programas o a veces cadenas y demás, como por ejemplo Chispín, que año con año va a la basílica con todos los payasos porque hacen su ritual. Exactamente. Yo en mi caso digo, no les voy a decir, ahorita que dijeron vamos a la villa, vamos el día que quieran, yo soy creyente, no tengo ningún tema, pero sé que muchos son de otra religión, otros no creen. Como el renegado. No tengo tema en esa, pero tengo por ahí un proyectito que ya practico. Ya te contestó, quiere ir a Chalma caminando el próximo año. No me quiero hacer piedra, señora. Que ya platicaré con todos los doctores y ya la gente se enterará, pero por ahí está una propuesta para ayudar a unos a niños con cáncer y la neta es que creo que me gustaría mucho que Transistor participara ahí en apoyar un poquito a estos niños, llevarles ropa, juguetes o más, no importa si ya están, obviamente que estén, o sea, no importa que ya estén usados, pero que sean en buen estado, no los den agujerados, llenos de piojos, llenos de ácaros, no. Entonces, estamos por ahí ya en unas pláticas para llevar justamente esto a niños con cáncer y pues si se cumple y se puede hacer, esperamos poderlo hacer año con año. Entonces, pues ahí está, muchachos, ¿no? Y esperamos contar con ustedes, muchachos. Por supuesto. Sí. Y pues regresando a esto. Comprométanse, dice. En esta Semana Santa se hacen muchas cosas. Ahora, entre ellos, los famosos chalmeros que se van caminando. Sí. Muchos se van desde el lunes, que inicia Semana Santa. Porque Semana Santa normalmente inicia desde miércoles. Okay. O jueves, más jueves creo. Pero muchos se van desde el lunes caminando para allá recibir Semana Santa y demás, ¿no? Se vienen caminando de muchos lados. ¿Cuántos? Muchos vienen de la Ajusco, otros vienen de, ¿cómo se llama? De Milpalta, de, ¿cómo se llama? Ya, de Xochimilco y demás. Y se van caminando por todo el bosque. Entre ellos, pues, obviamente pasan por los dínamos también. Y pues, como trabajo allá, okay. También. Se sabe. Pasa la gente y me tocó ver gente a todas horas pasando, sobre todo el día jueves. Uh-huh. Pasaban desde la mañana, yo tuve que estar allá a las 8 de la mañana, me fui desde las 7 desde mi hogar, y pasaban, pero desde antes ya están pasando y pasaban a toda hora, hasta en la noche, ya cuando nos retiramos de ahí, 8 de la noche, 9 de la noche, y creo que seguían pasando, porque no nos quedamos allá. O sea, caminando... Dicen que es día y medio. Caminando. Obviamente, pues, haciendo sus pequeños lapsos para descansar, comer algo y demás, ¿no? Y me invitaron a ir a caminar hasta Chalma. Irnos el día jueves. Pero, pues, bueno, como ya tenía el compromiso del trabajo, pues, no. Y aparte, les decía aquí atrás de cámara al caballero y a la damita. O iba a decir a los caballeres, pero no funciona así. No, como que no son A los amigues. Ah, muchas gracias. Ajá. Justo estaba escuchando yo unas historias de terror, antes de que me invitaran a ir a Chalma, que la gente que se va caminando y que no va con devoción, hay una zona en la que cuando van ahí y van renegando, que no van con la buena noción y demás... Pues que se hacen piedra. Entonces yo me quedé así de no juegues. Y que aparte se presta mucho porque hay un lugar en específico. Una zona. Okay. Que ahorita no recuerdo cómo se llama, Valle de no sé qué, algo por el estilo. Uh-huh. En el que hay muchas brujas. Y que cuando pasas de noche, pues puedes escuchar gritos o se ven las famosas bolas de fuego y demás. Pero por la otra cosa que escuché. Es que en Chalma, específicamente en Chalma, en la iglesia de Chalma, supongo que si la conoces.
No. ¿Nunca no, has ido a Chalma? Nunca he ido a Chalma. Discúlpenme. ¿Nunca has ido a Chalma? Discúlpenme. No, juez. A ver cuándo nos organizamos y un día vamos a Chalmita. Pero sí, no. Nunca he ido a Chalma. Nunca has ido a Chalma. Por Dios, ¿eh? O sea, no crean que estoy aquí mintiendo. No manches. Eso sí es neta. Bueno, aquí que cabe aclarar, yo solo voy porque allá venden pues sí, unas sí, palanquetas que nunca más he visto en ningún otro lado. Que no, están chingonas. Pero no. Ay, por la cajeta envinada, no por otra cosa. Okay. ¿Qué? El señorón que ya empezó otra vez con sus improperios. Don Panchisco dijo que ya se iba a comportar. Su sábado de gloria, la menos. ¡Oiga! ¿La va a mojar? ¡Su domingo de resurrección! No, 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 ya. Para que ya reviva después de. Bueno, ya. Va, continuamos. Claro. Échale. Entonces, ¿qué decías que en la iglesita de Chalma? Ahí dicen que también hay muchas brujas, porque ahí hay unos cerros que rodean la iglesia. Haz de cuenta que la iglesia está hasta abajo, entre en medio de varios cerros. Entonces dicen que a las puntas y en las partes de atrás de esos cerros hay brujas. Y pues por ahí se han salido muchas historias, ¿no? Que hay gente que se regresa a Chalma en la noche, que sobre la carretera les ha tocado ver cosas raras y demás, ¿no? Pero bueno, sí, dicen que allá pues hay brujas. Pero otra cosa importante que me mostró mucha, sí, me resultó algo muy interesante. Es que ahí donde se hizo pues el santuario al señor de Chalma, okay, mucho antes era una zona prehispánica antigua, en la cual pues estaba ahí pues una antigua civilización, pues de nuestros antepasados prehispánicos. Okay. Y que ahí también había pirámides, pequeños monumentitos, santuarios pequeñitos a ciertos dioses de nuestra antigua cultura, pero que fue destruida por los que llegaron allí, españoles que trajeron la religión, y ahí por eso se creó el santuario del señor de Chalma, que es muy famoso, de hecho, en México, y en el mundo también. Okay. Pero que mucha gente también como que no está muy de acuerdo, porque pues sí, muchas cosas se destruyeron que eran muy importantes de nuestra civilización para construir eso. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí diría, chale, o sea, qué feo, ¿no? Pues sí, es como si nosotros fuéramos a otro pueblo a destruir sus creencias y meter nuestras creencias. Sí, pues es que así fue, ¿verdad? Pero sí, así fue. Sí. Y pues ni modo, ¿no? Pero pues sabrán que tiene sentido porque muy cerca de Chalma existe un lugar prehispánico, de cultura pues muy antigua, que se llama Malinalco, que ahí hay pirámides, hay una zona donde hay unas escaleras enormes, ahí hay un lugar de sacrificios, que tienen un jaguar y varias cositas por ahí, que se ve muy bonito. Entonces digo, bueno, concuerda, porque pues está muy cerca de Chalma, y pues hay un río, y siempre donde hay un río siempre se acentuaban las civilizaciones, porque pues tienen agua cerca, de ahí se pueden crear varias cosas, se presta para los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Que también además, creo que ahorita que comentabas la parte de Chalma, creo que Chalma tiene aparte de muchas costumbres, tiene también como su lado ahí terrorífico o su lado ahí como tétrico, porque de repente yo también he escuchado ciertas historias de justamente la que me comentaste. ¿Que se hacen de piedra? Ajá. ¿De las piedras? Justamente yo también la había escuchado por gente ya de edad adulta, mayor. Entonces, la verdad es que, fíjate que, por ejemplo, mi abuela materna visitaba pues muy seguido, o visitan hasta la fecha muy seguido mi familia, el santuario de Chalma. Porque ya se les hizo una costumbre como que ir en Semana Santa o después de Semana Santa, asistir ahí y toda esta situación. Pero, y esa historia no sé si te la conté a ti. A ver. Pero justo una señora ya grande, que se llevaba muy bien con mi abue, le platicó la historia de que está la gente que ha ido a Chalma, sabe que está la iglesia, y que la iglesia se conecta al río. Correcto. Bueno, está situada casi encima del río, porque pasa por abajo. Está muy padre, tienes que ir. Digo, a ver cuándo nos organizamos. Hay una parte, y yo que siempre fui a Chalma, ya me lo pregunté,
Hay unas zonas que efectivamente están restringidas, porque pues, obviamente tú crees que solamente el padre o la gente de ahí puede pasar. Y aquí está lo tétrico. Tenemos la iglesia, bajan las escaleritas para donde está el río, que luego la gente ahí está comiendo. Hay un puentecito. Está el puentecito, todo eso. Pero justo donde está el puentecito y donde están los baños y toda esta situación donde la gente se mete a veces. Yo nunca he ido a esos baños. Fíjense que está, se ve la iglesia y de este lado se ven como... Es que se ven como cuartitos con barrotes. Como cloacas se les llama. Exactamente. Y tú pensarías que a lo mejor lo hicieron por desechos de basura o por el agua, o te puedes imaginar que a lo mejor lo hicieron para sostener bien la iglesia y que no tuviera humedad y no se caiga. Pero ojo, esta señora le platicaba a mi abuela que antes, mucho antes, cuando ella empezó a ir a Chalma y que Chalma todavía no se conocía como lo que ahora es Chalma. O sea, ella iba desde mucho antes de que Chalma sí era tan famosa. Exactamente. Decían que abajo tenían encerrados a unos sirenos, un hombre y una mujer. ¿Sirena? Ajá, no, esto manches. Debido a que se supone que lo que se decía de la historia era que eran dos compadres y pues efectivamente el compadre le vio las piernas a la comadre y la comadre le enseñaba las piernas al compadre, entonces, o sea, como que hicieron el pecado, ¿no? Pa' pronto. Y entonces... probaron pues, el fruto. Prohibido, exactamente. Entonces, se dice que pues el señor de Chalma efectivamente... Pues, ¿no le pareció? Exactamente, y los convirtió en sirenos. Y para entonces, que no se puedan ver las piernas. Entonces... Se va en la cola. Pues sí, suena feíto, pero sí. Bueno, el chiste es que se supone que decían que los tenían abajo de la iglesia. Entonces no son cloacas, son calabozos. Y que solamente la gente que en esa época... Y aquí viene, es que aquí viene la cumbre de todo. Se decía que solamente la gente que estuviera confirmada, confesada y hasta por todos los mandamientos de la iglesia. Yo nada más tengo el bautizo. Yo también. Podían pasar a ver a los sirenos si querían verlos. Y porque supuestamente la iglesia para esa época sí los exhibía para que la gente les causara miedo. Y no hicieran cosas y aquí viene lo interesante. Esta señora le platicó a mi abuela y a mi mamá. Que esa es una historia que por eso es que se sigue de siglos en siglos, que sí los vio. Ella tuvo la fortuna de sí verlos y que decía que ahí ya, porque no la recuerdo bien ahí ya la historia, me la cortaron desde hace muchos años, ya no recuerdo bien si la que no hablaba era la comadre o era el compadre el que no hablaba y que podían verlos y que pues, luego había gente que les gritaba o les preguntaba cosas, no sé. Y que no recuerdo quién de ellos era el que contestaba y el otro no contestaba, pero por pena, pero que sí, o sea, sí era demasiado impresionante ver, pues efectivamente, una sirena cuando conocemos nosotros las sirenas que vienen desde un libro, desde la mitología y que son criaturas muy, muy antiguas. Y que aparte normalmente estamos acostumbradas que son criaturas fantásticas y que no existían, pero pues en esta realidad sí existen. Entonces, ese es un dato bien importante que la verdad es que las veces que yo ya llegué a ir a Chalma, les juro que yo me asomaba así en los barcos, porque decía, donde yo veo una cola de sirena, Dios mío, me va, o sea... Te va. Y efectivamente, después de un tiempo para acá, ya no permitían el acceso a ese tipo de cloacas, como dice el buen Dieguito, pero ya no se sabe si o porque se murieron, o porque ya no... O se escaparon. O no se sabe, ¿no? Y lo único que se tiene, según esto ahora, es, me parece que en una parte también muy muy abajo, como un museo que tienen una piedra enorme de una sirena. Entonces no se sabe si realmente la hicieron de piedra para verificar o hacerle a la gente creer que en realidad sí existieron y pues se tiene una muestra en piedra o qué se tiene ahí. Entonces la verdad es que Chalma es un santuario... Que mucha gente visita y que mucha gente cree y que es muy respetable, pero yo creo también en la parte que hay mucha magia, hay muchas cosas ahí. Ahorita le conté los de los sirenos, mi mamá por ahí tuvo una experiencia un año que fue que escuchaba mucha, mucha música arriba del cerrito donde están las cruces justamente de Chalma. Las cruces. Y escuchaba música y volteó y vio que se veía mucha gente arriba de las cruces, entonces recuerdo que mi mamá me dijo...
yo creo que nos van a subir, yo quiero subir allá, se ve mucha gente, y casualmente cuando va y le dice a otro señor, mire, voltean y ya no había nada. Entonces, sí, es... Creo que hay brujas allá. Es complicado. Saluditos al buen Enrique Ramos, que él, por ejemplo, año con año va a Chalma. Él sí es de los que se va caminando por los dinamos, que por cierto nos mandó videitos y fotos, y yo creo que hoy se sube ese video, si no es que más tarde mañana, para que ustedes lo chequen, que de verdad agradezco muchísimo a todo el equipo de Lobos de San Francisco, a Enrique Ramos, porque nos mandaron esa nota para ustedes, para que ustedes conozcan y vean todo lo que pasa detrás de toda la gente que va a Chalma. Chalmita. Que pues caminando. La verdad es que caminando, sí, por ahí, justo yo he platicado con él fuera de todo esto y que ya había regresado. Entonces sí vi por ahí las imágenes y videos y hay cositas ahí que dices, uy, como que yo no me animaría a irme caminando en la oscuridad y en la noche. A mí sí me gustaría, pero ya después de saber que me puedo hacer piedra, no, mejor. Sí, está como que... Bueno. Pero, saludos al buen señorón que pone... Yo sé que es terrorífico verte, señor. Yo lo sé. Pero bueno. Un sireno. Pues, un sireno. Pero por ahí sí. Platíquenos si ustedes, o sea, la gente que ha ido a Chalma, no les han contado alguna historia, no saben algo. Han visto algo. Y justamente que decía lo de las piedras, yo recuerdo. Ay, yo dije, ¿quién puso música? Ya está, me estoy. Para el corte. Justo recuerdo que mi abuela decía que sí es cierto que cada año. Las piedras, por eso cuando vas en camino a Chalma ves muchas piedras, porque decía mi abuela que eso eran los que se convertían en piedras y que cada una vez al año daban una vuelta. Sí, se mueven. Y que cuando llegaban al santuario de Chalma se les quitaba el encantamiento y ya regresaban a ser como las personas que eran. Entonces, no, si vamos y nos organizamos, pero no caminando. Sí, pues estaría padre pasar esa experiencia alguna vez, por lo menos. Pues es que, sí. Imagínate, estaría padre conocer eso. A lo mejor, tal vez sí me aventuraría. Pero sí me gusta mucho, les voy a ser bien sincera, la verdad es que yo creo que ir al santuario de Chalma, la verdad es que sí tienes que ir una, con mucha devoción, o sea, de que quieres ir porque te están haciendo ir. Y dos, tienes que tener mucha paciencia porque... Llega un punto en el que sí, o sea, no va sé. Muchísima gente, sí, te ingentas, sí. Hay muchos vendedores que pues con tal de poder sacar algo se te cierran y por favor cómpreme, mire, que es lo que más me desespera a mí, pero no, yo la verdad voy mucho porque me gusta mucho lo que venden allá de juguetitos, recuerditos, venden unas tazas en forma de boobie, o sea, venden un montón de cosas, o sea, bien cosas, o sea. No sé qué representa eso, Chalma, pero bueno. Pues no okay. sé, ¿no? La mamila sagrada, no sé, o sea. Pero no, sí es cierto, la verdad es que sí, yo ya, bueno, he ido varias ocasiones, en algún momento llegué a ir en moto, y sí es pesado. Muchas artesanías sí, es pesado. Hechas en madera, o sea, muy padre. Muy padre. Entonces, pero sobre todo los dulces, las cajetas, los sí. panes, por lo que más voy allá, ya lo había mencionado, las palanquetas. Allá venden unas palanquetas diferentes que las de aquí. Las de aquí, pues, son de miel, las de allá son de piloncillo. No, esas cosas soy adicto, podría comprarme, es que allá venden hasta ladrillos así de gruesos, así. Podría yo comprarme una de esas, si costara un poquitito menos de 800 pesos, a lo mejor sí, pero nunca he preguntado el precio, porque, pues, la neta, ha de estar caro. Es una cosa así de puro cacahuate, y, pues, sí. No, sí. Pero sí, me compraría una. Ay, qué rico. Sí, la verdad es que sí, si usted no ha visitado el santuario de Chalma, y no estamos haciendo promoción al señor de Chalma, pero vaya y visítelo. La verdad es que yo creo que son de las, me atrevería a decir que de las pocas atracciones, gracias, que tenemos más cerca de la Ciudad de México. Correcto. No, o sea, porque estábamos diciendo la villa, que también es un lugar bien bonito para que usted vaya y visite. Vaya y visite la primera iglesia, que es donde estaba la Virgen, luego ya la... Sí, la viejita, que está arriba de una montaña, ¿no? Exactamente. En el Cerro del Tepeyac. Y luego está Tepeyac, la otra, sí. La que está enfrentito, que es la iglesia que se está hundiendo. Por ahí también hay un pozo. También hay un museo. O sea, entonces puede ir y también sí. Hay para que lleve a su marido a jurar, para que no tome... Entonces... Afuera venden unas galletitas de masa hechas así al comal, bien sí. Ricas, envueltas en papel de colores. Sí. Esas, ay, no manches. Todo, es que... Las tortitas le llaman. Las tortitas. ¿Ya ven sí, por ¿no? qué hay que ir a la villa?
Yo nada más voy por la comida, o sea, no sé. Entonces, la verdad es que, bueno, pues ahí chequenlo, pero yo creo que el señor Charma es algo que tenemos más cerca, o sea, porque de ahí en fuera yo creo que otra iglesia emblemática que yo te diga que mucha gente va y visita, cerca, la verdad es que creo que no. Sería hasta la de... hasta Zapopan, la de... Jalisco. Sí, no, es, ¿cómo se llama? San Juan de los Lagos. San Juan de los... o Puebla, ¿no? O Puebla. Puebla, la... es que no me acuerdo si es... Cholula. No sé si es, no sé si es la de Apizaco, no sé si es la de Tlaxcala, la iglesia que mide no sé cuántos metros. Que... ah, la que visitamos, esa, ah, la de Apizaco, ¿no? Que... ¿no? ¿Es sí, la es la que tiene el pico así bien alto, que se ve bien barroca, sí, ¿no? Así. Es que creo que gótico. Sí es esa. Ajá. Sí. Ah, bueno, esa es una iglesia, sí, pero no me acuerdo si es esa virgen la o es la más otra. Emblemática, ¿no? Ajá, y hay, porque hay otra que es el niño Dios, está como del tamaño de M. El niño Dios que está. Ah, te dijo niño. Ah, no es cierto, sí. Gracias. O sea, entonces sí está muy, muy alta. Pero, o sea, lo que voy es que después de eso, yo creo que ya no hay como más. O sea, otra, por ejemplo, por eso dije la de Zapopan, porque creo que es una de las la que las más famosas. Ah, sí, la de la de San Juan de los Lagos. Y creo que hay una en Chiapas. Pero no me acuerdo. No, son las tres y ya me acordé. Es la de Juquila, porque yo fui. Ah, sí. Apenas sí, a Oaxaca. La de Zapopan. Y la de San Juan de los Lagos. Son las tres hermanas, que le llaman porque están igualitas. Ok, pero diferente manto, ¿no? Sí, diferente manto y ya por ahí algunas situaciones, ¿no? Pero sí, son esas tres. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a Oaxaca, yo les diría vayan a Oaxaca porque está increíble, porque amo Oaxaca, porque el mezcal, porque la comida, porque todo. ¿Qué es la comida más emblemática de Oaxaca? El mole negro. El mole negro. También las tlayudas. Sí. Ay, no, que es como una crepa dura, pero llena de carnes. Llena de carnes, frijoles y no con el tasajo, que es la carne que asolea. Ah, no. A este señor ya me andaba albureando. ¡Qué bárbaro! ¿Cuál señor? Le voy a dar su día de. ¿Qué dicen? Le voy a dar su día de ramos a laveros. Ya, o sea, le va a pegar con un ramo. Te digo puro que ramazo me puro la va a traer. Ramazo la va a traer a la tía Veros. Qué bárbaro, señorón. Ya, es puro improperio. No, pero es que en Oaxaca también es muy conocido el tasajo. O sea, el tasajo es como la cecina. Así carne oscura que la ponen a orear en el. Es que. Sí, ya sé. Se presta como para. No, yo es que hay un señor que pasa cerca de mi casa. Que es el que, pues, se encarga de llevarse la basura, okay. O sea, el barrendero. Le dicen el tasajo. Le dicen el tasajo, porque ya está bien viejito y tiene una novia, creo, como de 17 o mira, de o mis cosas no años. Vas a estar hablando. Entonces, por eso le dicen el tasajo, porque, pues, ya está todo. No, pero... bueno, no sé qué allá, pero es que, ¿sabes también que acostumbran mucho ya a comer el lechón? Ah, bueno, eso sí sabemos que es un puerquito chico. Sí. No, pero lo que veo es que lo cocinan de una forma... ay, que yo se los juro... Espérese, ahí... señorón, el final es... ah, ya llegó el señorón. ¿Algo que pase? A ver, pásalo, sí, sí. Que pase el sí, señorón. Sí, que reciba eso, aquí. ¡Eso, eso! Bien, el señorón. Que por cierto, saluditos, porque ya no tarda en llegar también la tía. Ay, pero... bueno, señores, quédense, por favor, toda la gente que está conectada, todos los que se siguen conectando. Ya, ¿verdad? Ya llegó, ahí está. Escuchando en vivo allá. Ah, ok. Sí. ¡Saluditos! Saluditos al señor, y les repito, todos los que, se están conectando, quédense hasta el final, porque... Me encanta el outfit que trajo nuestro invitado del sí, día de hoy. Sí, caray. Está bonita. Es La Bella y la Bestia. La Bestia. Le dijeron. No, le... La Bella y la Bestia. La Bella por la Rosa y la Bestia por el Señor de la Bestia. Pero. A la moda el señor, a la moda. Pero sí, así se le conoce ya en Oaxaca, así que entonces. El tasajo. Ay, ¿cómo no. ¿Cómo me querían alburear? Nadie te está alburando. No, no, es que. Pero ya, lo chistoso es que, bueno. A ver, entonces allá es en el lechón así tostado, ¿no? Que lo hacen entero. Sí, lo hacen así o lo hacen como tipo carnitas también. Ah, ok. Pero no son como las carnitas que conocemos aquí. Allá son como muy, muy transparentes, de hecho, y también son como muy al vapor.
O sea. Ok, un poco más fit. Sí, pero la verdad es que están súper ricas. Yo regresaría sin ningún tema a Oaxaca. Es que no quisiera irse a Oaxaca. Sí, enamorada de Oaxaca. Definitivamente. Que el mezcal más famoso de allá es el espadín, ¿no? Pues es que hay muchos. Está el espadín, está el que... Tobalá. El Tobalá, está el que es de... Ay, ¿cómo le llaman? ¿De qué? De pechuga. De pechuga, gracias. Ah, okay. Entonces, yo creo que más bien ya va en gustos, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha dicho que el verdadero mezcal y el bueno es el de pechuga. Pero, pues, yo creo que también está el típico de gusanito. El de escorpión. El escorpión. Gusano. Entonces, yo creo que ya va en gustos. Yo creo que ya lo que le guste, que le raspe, ¿no? Cuando es de pechuga, yo pensaba así como pechuga de pollo, o sea, qué fex, ¿no? Pero ya después descubrí que se le dice pechuga como que al centro masudo de pues sí, de no, la planta. Estás grave de pechuga. Que es este, pues, la pulpa de la planta, pues, de agave. Es correcto, sí. Pero yo no sabía que cuando decía de pechuga era pechuga. Pero bueno. ¿Qué? Ya está, y pues ya casi nos vamos porque ya no va a tardar un poquito en llegar justo los invitados que siguen el siguiente programa. Es correcto. Pero, ¿quién va a dar la noticia? ¿Tras? Pues este... Adelante, okay. Adelante. Bueno, hicimos este por la anécdota justamente en esta ocasión y como muy especial y muy así porque espero que sea por un tiempo. Sí, es lo que esperamos todos. El buen Dieguito se nos va de campamento. De vacaciones. De vacaciones temporales. Se va por un tiempo, él tiene sus razones y creo que son unas razones muy válidas. Y bueno, por eso dije que espero que sea temporal. Y por eso quisimos hacer el último por la anécdota en lo que regresa Dieguito. No queríamos hacerlo porque justamente él nos decía, bueno, pues síganlo haciendo sin mí, ¿no? Entonces, no, pues imposible. No. Creo imposible. Que al final de cuentas, los tres iniciamos nosotros tres, empezamos en esta situación. Entonces, pues bueno, hoy es el último por la anécdota. No sé si quieres decir algo, Dieguito. Uh-huh. Pues fue algo muy inesperado, la verdad. No tenía planeado este año que pasara esto, pero pues bueno. Pues ya lo habías dicho, por ciertas razones muy válidas, por cierto. Pues sí, tenemos que abandonar un, pues también espero que por un momento, Transistor. Pues sí, se me hace un nudo en la garganta porque, pues bueno, todo empezó desde Contándote Temas. Y pues sabrán los seguidores que Contándote Temas ya dejó de transmitirse desde hace algún par de meses, diría yo. Por lo mismo, pues falta de tiempo, organizarme bien, y pues no les quería yo venir a traer un programa nada más así hecho a la y se va, ¿verdad? Entonces, pues sí. Y pues sí, ahora con el siguiente proyecto que se hizo por la anécdota, justo cuando acabamos de estrenar logo, pues bueno, resultaron otras cositas que, pues bueno, me llevaron a la penosa necesidad de tener que dejar Transistor. Y pues ya no sé qué más decir. Agradezco mucho a la gente que nos siguió por un largo tiempecito, desde que inició Contándote Temas. Y pues bueno, no queda más que decir muchas gracias. Y pues ya, paren. Y pues esperamos vernos pronto nuevamente. Pero bueno, no, obviamente yo no me olvidaré de dónde nací, mis amigos, ¿del mis señorón? Amigues, mi señorón. Ah, o sí, sea, sí. Vamos a frecuentar aquí esta bonita familia que dejamos. Y sobre todo, pues bueno, también allá que se queden con algo bueno en todos los programas que hicimos, los que vieron de Contando Temas, haberles dejado aunque sea algo de sabiduría de la que quería yo transmitirles. Y pues bueno, si fue así, muchas gracias, se logró el objetivo. Y pues estamos siempre, estarán todos siempre aquí, en mi corazoncito. Okay. Era todo. Por ahí, Emi, algo que quieras decir. Ay. Y no.
Uf, pues este, ¿qué les puedo agregar yo? Creo que ya este se dijo lo más importante. Justo a mí, por la anécdota, yo me estaba acordando ahorita en estos días que, pues, por estas fechas de marzo, de abril, más de marzo, de hace un año, pues me acuerdo, ¿no? La primera, obviamente, cuando yo entro a Transistor, pues yo tengo que hablarle y hacer pues plática, y que se volvieron mis primeros amigos, pues Nancy y Gons. No platicaba yo con ningún otro locutor de aquí, yo no tenía pues ninguna otra relación con nadie, y pues justo el primero al que lo hago pues mi amigo y pues con el que hablo pues es Dieguito. Y pues sí, recuerdo obviamente los primeros martes que yo venía y pues como desde ese entonces hasta la fecha, creo que fueron, no los buenos tiempos, pues tiempos fueron los mejores, todo lo que se pasó aquí y pues todo, ¿no? Las anécdotas, todas las tardes de martes, a veces de miércoles, ¿no? Que yo no tengo por qué estar aquí, pero aquí estaba los miércoles, y bueno, pues todas esas convivencias, claro, todas las experiencias, ¿no? De todo este año que fue increíble, pues se las lleva uno en el recuerdo, con mucho cariño, y pues sí, pues lo entendimos, y lo dijo Nancy, de verdad, de corazón deseamos que sea por un tiempo, que sea temporal, que pues no sea un adiós, sino sea un hasta pronto, el del día de hoy, y bueno, pues ahora sí que todo lo mejor y todos los buenos deseos, y pues aquí te vamos a estar esperando. Muchas gracias, ya. Así que pues gracias por haber sido mi amigo. No manches. Creo que bueno, el alto mando de esta empresa, creo que ya habló contigo. Correcto. Ya te dijo como todo lo que te tenía que decir, ¿no? Pues no sé qué decirte, Dieguito, creo que al final de cuentas, lo dije en un principio, espero de verdad que sea temporal. Sabes que siempre vas de tu casa aquí. Entonces, es que ya no quiero seguir porque si no, siento que puedo ya decir, o sea, te puedes llevar al menos y decirle a todo mundo que creo que eres el primer locutor al que siento horrible que se vaya. Creo que lo puedes presumir, justamente. Creo que se hizo una bonita amistad, Diego. Al final de cuentas, igual te conocí por circunstancias no ajenas aquí, porque llegaste igual que todos los locutores. Pero se hizo una amistad muy bonita, Diego. Y al final de cuentas, independientemente de que estuvieras en un programa y después colaboraras ya más directamente con nosotros, se hizo esa relación muy, muy cercana, Dieguito, y de verdad yo agradezco que el tiempo que estuviste, que siempre estuviste al 100% con nosotros, y no solamente a nivel de Transistor, sino a nivel personal, siempre estuviste. Entonces, pues es muy bonito, triste a la vez porque te vas, pero sabes que esa es tu casa. ¡Ya! ¡Ya! Muchas gracias. ¡Córtale, mi chavo! Sí, córtale, exacto. Ah, pues, muchas gracias, la verdad es que los tengo siempre bien presentes, y sobre todo, pues bueno, sigo viendo ahí algunos programas de Transistor, no todos, porque bueno, muchos son todas horas, ¿verdad? Pero ahí de todas formas sabrán de mí, y pues obviamente, hay que se arme algo, pues ahí nos verán presentes, y pues bueno, pues creo que es mi hora de cortar programa. Es tu hora, sí, porque si no... Si no, aquí, se nos van a juntar, mira, y deja que se nos junten, no me pueden ver a mí así ustedes. está bien, pero pues bueno, muchas gracias por ver por la anécdota, como siempre, pues, los esperamos con la demás programación de Transistor Radio, sigan viendo a estas dos grandes personas, que pues bueno, siempre tienen algo nuevo y bonito que transmitirles a través de los programas. Esperen, vamos por partes.
Por eso también dije todos los programas de Transistor, tanto de Estudio A como de Estudio B, como de Estudio C, con el buen Enrique Cruz, el buen Betín Max, Raycito Peña, como no. Ahí sigan viendo a todos los demás. Y pues bueno, no me despido, esto es un hasta pronto. Muchas gracias por todas las personas que me vieron a lo largo del tiempo que estuve aquí en Transistor. Y pues bueno, espero se la sigan pasando bonito. Que tengan una excelente tarde. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto. ¿Qué?